bienvenidas a esta gala de clausura del proyecto Operación Consolida de Holpa 2023, la noche de la consolidación empresarial. En estos tiempos de desafíos y oportunidades, es fundamental recordar el impacto que tenemos como jóvenes empresarios. Nuestra juventud nos otorga una perspectiva única y una energía inquebrantable para crear un cambio positivo en este mundo empresarial. A menudo nos enfrentamos a obstáculos, seamos sinceros, tenemos muchísimos, pero nuestra determinación y capacidad para adaptarnos nos impulsa hacia adelante. Somos arquitectos del presente y del mañana, construyendo empresas que generan empleo, crecimiento económico y un futuro mejor para la sociedad. La asociación tiene la obligación, no solo ya por ser como somos, sino la obligación ya moral, de ser un faro de liderazgo, inspirando a otros jóvenes a embarcarse en el emocionante viaje del emprendimiento. Debemos ser mentores y modelos a seguir, compartiendo nuestras experiencias, éxitos y nunca olvidarlo, fracasos, para que los demás puedan aprender de nosotros. Yo creo que una de las cosas, no sé si en la que más, o las cosas más importantes de esta vida son las personas. Cada uno, cada una de vosotras, genuino, único, única y irrepetible. Y hoy tenemos la suerte de tener a gente extraordinaria aquí entre nosotros y nosotras que ha participado en el proyecto. Hablamos de empresas de consolidar, pero nosotros llevamos más de 50 años como empresa. Podemos decir que sí que estamos consolidados, pero es que en el mundo actual no estamos consolidados. No hay nada, yo creo que no hay nada que esté consolidado. Estamos en un entorno muy cambiante en estos últimos años, sobre todo. Que bueno, pues que aunque tengamos una estrategia, unos proyectos y demás, el día a día y la situación actual nos hace que las empresas no podemos tener la tranquilidad de que estemos una empresa consolidada. Esa sensación, ¿no? Yo hice esa sensación de cuidado que... Correcto, siempre tenemos que estar alerta, alerta. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho. Para mí la consolidación sería un proceso más que un estado. En el momento en que piensas, aunque lleves 50 años o los que sean, 100, que estás consolidado, vas a estar durmiéndote, ¿no? Y lo que, como decían los romanos, en los laureles, ¿no? Esos olímpicos que ganaban y a los 4 años estaban ahí sin entrenar y tal, claro, llegaban los jóvenes y te adelantaban por la derecha. Yo sí que me quedé con la ilusión de que vi que eran esponjas, que absorbían con muchas ganas, muchas preguntas. En nuestro caso, en la sesión que dimos, que hablaba de la parte comercial, del área comercial, de la innovación en este área del e-commerce, y es que la sesión se quedó corta, es que empezaron a preguntar y a preguntar cosas, ¿no? Y cómo lo hacen, se quedó no sé cuántos, ¿no? Y es un poquito pues este relacionado con este consolida de que bueno, pues siempre es la innovación, de hemos buscado nuevas estrategias de cómo poder llegar a más mercados, a más gente, y se ve gente empresaria con muchas ganas de aprender, de buscar nuevas fuentes de información, nuevas formas de venta, y yo me quedo con eso, con esas ansias, esas ganas de conocimiento. Nosotros somos empresas muy pequeñas, microempresas, y pasa en Presones, que te enseñan una forma de trabajar con 100, 200 personas, 50, 30, unos procesos productivos súper complejos, y a veces dices, es que esto no tiene mucho que ver con mi realidad, ¿no? Por un lado, pero luego son tan cercanos y te explican las cosas de la forma, es que te abren la cocina, que dices, anda, pues mira, esto, y vas cogiendo cosas y que me parecen súper interesantes, sobre todo por cómo se abre, cómo te enseñan y te dicen, pues mira. Bueno, yo creo que lo más divertido, lo más chulo, aparte es que salimos un poco de nuestra zona de confort, porque también nos metemos en nuestro día a día dentro de las empresas, y está bien que venga gente de fuera, porque les cuentas de dónde has venido, qué has hecho, cómo has ido creciendo, y ellos te preguntan y también te hacen pensar. Y también te hacen parar un poco, y de esas preguntas a veces salen cosas súper interesantes. Yo creo que al final se crea networking, conocimiento, nos conocemos entre nosotros, porque al final muchas cosas son equiparables y las podemos aplicar en diferentes empresas, aunque seamos de sectores totalmente opuestos. Y al final eso no te lo da ni ninguna escuela de negocios, ninguna universidad. Eso lo aprendes pisando la calle día a día y viendo a otra gente cómo hace las cosas.
Yo, si me tengo que quedar con una palabra del programa Operación Consolida, sería compartir. Creo que las empresas embajadoras, pues como ha dicho Gareth, pues nos han abierto las puertas de su casa y han compartido su experiencia empresarial, nos han hablado y nos han contado, bueno, pues sobre su visión, sobre sus errores, sobre sus aciertos y todo desde la generosidad, ¿no? Y escuchándoos hablar ahora, me he dado cuenta que nosotros desde el gobierno de Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, somos unos emprendedores también, porque venimos con ilusión a hacer cosas reales, creyendo en un proyecto real y que lo que quiere es transformar en el ámbito de nuestra consellería el ecosistema económico y mejorarlo. Eso es muy importante para nosotros. Y que lo que queremos hacer realmente es escucharos, sentarnos con vosotros y empezar a hacer una política de vuestra mano, que, como decía al principio, compartimos algo común y es la ilusión de transformar vuestras empresas, vosotros y nosotros, transformar la economía y mejorarla en todo lo posible. Por tanto, muchísimas gracias y de nuevo agradeceros haberme invitado, porque estoy encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Los empresarios son aliados. Los empresarios sois imprescindibles. Los empresarios sois esenciales para entender no solamente el tejido productivo y la realidad económica, sino la propia sociedad. Sin vosotros, nada, absolutamente nada de lo que somos hoy día sería viable. Por eso creo que es esencial que lo hablemos, que lo digamos, que lo verbalicemos y que lo reconozcamos. El empresariado es aliado y es cauce principalísimo para poder servir a la sociedad y para hacer una sociedad más justa, siempre en la búsqueda del bien común. Muchas gracias, Jovenpa, confiamos en vosotros, os necesitamos y nunca os canséis de seguir sirviendo al bien común desde el trabajo y la empresa. Gracias y muy buenas noches. Vamos a por todas. 3, 2, 1, ¡Jovenpa!